tenemos un estudio técnico. Lo primero es tener el respaldo técnico y una vez que se tenga, bueno, pues ya. ¿Es un hecho de que se vaya a hacer? No, es un hecho para nada. Al menos el municipio de Monterrey no tiene actualmente ninguna acción contemplada, ninguna, ni ahí ni en otros puntos, hasta no tener los estudios técnicos que van específicamente en lo que se refiere a la circulación norte a sur, sur norte, que es donde hemos tenido una mayor complejidad.